criatura que vive en el querer divino entra a participar de las acciones ad intra de las divinas personas. Volumen 11, junio 29 de 1914. Habiendo leído personas autorizadas lo que está escrito el 17 de marzo, esto es, quien hace la voluntad de Dios, entra a participar de las acciones ad intra de las divinas personas, etc. Han dicho que la cosa no está bien y que la criatura no entra en esto. Yo he quedado pensativa, pero calmada y convencida de que Jesús haría conocer la verdad. Después, encontrándome en mi habitual estado, ante mi mente he visto un mar interminable, y dentro de este mar muchos objetos, algunos pequeños, algunos más grandes, algunos quedaban en la superficie del mar y quedaban solo mojados, otros iban más al fondo y quedaban impregnados de agua por dentro y por fuera. Y otros iban tan abajo que quedaban perdidos en el mar. Ahora, mientras esto veía, ha venido mi siempre amable Jesús y me ha dicho: querida hija mía, has visto, el mar simboliza mi inmensidad y los objetos diferentes en el tamaño, las almas que viven en mi voluntad, los diferentes modos de estar en ella, quién en la superficie, quién más adentro y quién perdido en mí. Son según vivan en mi querer, quién imperfecto, quién más perfecto y quién llega a tanto de perderse del todo en mi querer. Ahora, hija mía, mi adintra, que te dije, es propiamente esto, que ahora te tengo junto conmigo, con mi humanidad, y tú tomas parte en mis penas, en las obras y en las alegrías de mi humanidad. Y ahora, atrayéndote dentro de mí, te hago perderte en mi divinidad. ¿Cuántas veces no te he hecho nadar en mí? Y te he tenido tan dentro de mí que tú no podías ver otra cosa más que a mí dentro y fuera de ti. Ahora, teniéndote en mí, tú has tomado parte en los gozos, en el amor y en todo lo demás, siempre según tu pequeña capacidad. Y si bien nuestras obras adintra son eternas, también las criaturas gozan de los efectos de esas obras en su vida, según sea su amor. Ahora, qué maravilla si la voluntad del alma es una con la mía, poniéndola dentro de mí y haciéndose indisoluble siempre, hasta en tanto que no sea parte de mi voluntad, he dicho que toma parte en las obras ad intra. Y además, por el modo como está desarrollado el tema en conjunto, si hubieran querido conocer la verdad, habrían podido muy bien conocer el significado de mi adintra, porque la verdad es luz a la mente, y con la luz las cosas se ven tal cual son. En cambio, si no se quiere conocer la verdad, la mente queda ciega y las cosas no se ven como son. Por lo tanto, suscitan dudas y dificultades y permanecen más ciegas que antes. Y además mi ser está siempre en acto. No tiene ni principio ni fin. Soy viejo y nuevo. Por lo tanto, nuestras obras adintra han estado, están y estarán y siempre en acto. Por lo tanto,
El alma, con la unión íntima con nuestra voluntad, está ya dentro de nosotros y por tanto admira, contempla, ama, goza y por eso toma parte en nuestro amor, en nuestros gozos y en todo lo demás. ¿Por qué entonces ha sido un desatino el que yo haya dicho que quien hace mi voluntad toma parte en las acciones adintra? Ahora, mientras Jesús decía esto, en mi mente me ha venido una semejanza. Un hombre que desposa a una mujer. De estos nacen los hijos. Estos son ricos, virtuosos y tan buenos que harían feliz a quien pudiera vivir con ellos. Ahora, una persona atraída por la bondad de estos esposos quiere vivir junto con ellos y no viene a tomar parte en las riquezas, en la felicidad de ellos, y convivir junto no se sentirá infundir sus virtudes. Si esto se puede hacer humanamente, mucho más con nuestro amable Jesús.